claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenido a una guerra espectacular en la victoria 100 de Special City, ¿vale? La verdad es que está guapísima, nos ha tocado una guerra bastante dispareja, pero en ventaja, ¿vale? No en desventaja. Y ya estáis viendo por aquí unos globitos. Voy a atacar con globos, ¿vale? Esos que dicen que siempre ataco con el mismo ejército es que no ven mis vídeos, ¿vale? Porque he hecho ataques con todos los ejércitos, ¿vale? He hecho la Balloon, he hecho Gojo, he hecho King Wall con Gojo, con la Balloon, Surgical solo con Monta, ataque de Ayuntamiento 8, he hecho de todo, ¿vale? Entonces, voy a hacer un especial, ¿vale? Muy pronto, especial 1000 vídeos y vais a flipar con todos los ataques que he hecho, todas las guerras, los vídeos primerizos, nos lo vamos a pasar súper bien. Pero bueno, es una sorpresa, no se lo digáis a nadie, ¿vale? Y hoy, como he dicho, estamos en Special City, estamos haciendo la guerra 100, ¿vale? Fijaros, 99 guerras ganadas. Tenemos aquí, pues, bastante nivel, ¿vale? Está muy, muy guapa. Y también la va a subir Clash con Miguel. Bueno, no creo que la suba, sino que hará un mega directo de esos tan guapos que hace él, ¿vale? Bueno, aquí está todo el clan, fijaros. Son niveles altos, ¿vale? Voy a abrir la guerra para que la veáis. Vamos perdiendo por ahora, pues, por 13 copazas, ¿vale? Llevamos claramente menos ataques, que eso hay que verlo, 49 contra 66. Y bueno, pues mirad, Ayuntamiento 11, Ayuntamiento 10, Ayuntamiento 9, Ayuntamientos 9. Y se queda en 9, ¿no? Vamos a ver ya esta repetición. No, hay algunos 8, pero vaya, hay muy pocos 8. Aquí un full Draco a muerte. Vaya, ¡qué diseño más malo! ¿Habéis visto lo que acaba de hacer? Ha lanzado 3 rayos a 2 antiaéreos que estaban juntos. Pues ya está, 100%. Si solo queda un antiaéreo en pie, esto ya no tiene ninguna dificultad. Así que buen ataque, señor verde. Y vamos a ver este ataque de J23, que es ya Ayuntamiento 9. Entonces, solo el enemigo tiene un Ayuntamiento 8, clanero. Y aquí vamos a ver el primer Gojo. A ver, está ahí entrando con 4 terremotos y tiene después 3 hechizos de curación, ¿vale? Interesante cuestión. Vale, pues le ha salido un Tesla ahí, vaya. Bueno, no pasa nada, ahora el golem se centrará y entrará por el centro. Lleva 2 golems, ¿vale? Y los héroes. Entonces, el tema está en que está haciendo una incursión bastante buena, ya que va a traer los 2 héroes a esa posición y seguramente aquí haya un conjunto de explosivos, ¿vale? Bueno, uno o no, 2 conjuntos de explosivos. Bien, veamos. Ahí sale ya, no lleva veneno, ¿vale? Pero bueno, tenemos una reina 20 que se va a encargar de destruir esos globos y ese dragón, tal y como ha hecho, ¿vale? Y ya empieza con unos cuantos montas, fijaros, bien lanzados están, ahí van los montapuercos. Se está reservando 10, supongo que los meterá ahora por esta zona, la primera curación, o por aquí abajo. No sé por dónde, efectivamente, los meterá por la esquina derecha arriba. ¡Guapísimo! ¡Ey! Doble conjunto de explosivos está en esta posición. Entonces, el otro, solo le queda... Ah, no, se ha salido una trampa de esqueleto ahí. Tiene que estar aquí el doble conjunto de explosivos, ¿vale? Ahora lo averiguaremos. Siguen por ahí los montapuercos, ¿vale? Ahí no había ni conjunto de explosivos ni nada. Y vamos a verlo. Destruyen el rey enemigo. ¡Perfecto! Muy buena, J23. Ahí vamos. No hay más conjunto de explosivos doble, ¿vale? Sí, tiene que haber uno ahí, pero no lo hemos pillado todavía. Vamos a ver. Seguimos sin... ¡Ahí está! Doble conjunto de explosivos. Mueren un montón de magos. Muere el rey. Ha quedado vivo un barbarito. Bueno, 100%, como ya lo conocemos. Buena J, muy buena. Vamos a ver algún 100% Ayuntamiento 10, ¿vale? A ver si hay alguno. 9, 9, 9, 9. Este es Ayuntamiento 10. Vamos a verlo, no lo sé, ¿vale? No, es Ayuntamiento 9, pero con todo eso, buen ataque, Gallego 81. ¡Ey! Aquí lo tenemos, Money, vale, esto es un Ayuntamiento 11 atacando a un Ayuntamiento 10, ¿vale? Además, un Ayuntamiento 11, por lo que veo, maxeado a tope, ¿vale? Clanero, solamente hay que fijarse en el Gran Centinela, que lo tiene al 20, o sea, es una burrada bestial. Le vamos a dar por 4 para ver este ataque, pero vaya, un full bruja con unos cuantos golems tanqueando esas brujas. Y claro, sin águila de artillería, sin nada que pueda hacer pedazo esa bruja, ¿vale? Porque no tiene 4 ballestas, ni tiene 5 torres de mago, etcétera, etcétera, que os voy a contar que no sepáis. Con todo y eso, fijaros como no le tiene que dar ni siquiera la habilidad del gran centinela. Me parece que se la está guardando antes de que muera el rey. Pues no, no la ha dado. Yo le hubiera dado antes de que muriera el rey es un buen tanqueo, le da ahora. Ahí ha salido un conjunto de explosivos y ya está, 100%, ¿vale? No tenía mucha complicación. Vamos a ver si hay algún 100%. Aquí tenemos 3. Aquí le ataca al 3 y vemos lo mismo. Ayuntamiento 11, ¿vale? De Aquiles contra Ayuntamiento 10 de F-Thin Chang. Pues otro 100% con bruja, ¿vale? Vamos a verlo más rápido. Esta aldea sí que es una aldea anti 3 estrellas, ¿vale? Está metiendo 8, ¿vale? Clanero, 8.
Hechizo de terremoto, ¿vale? O sea, que ha abierto toda la base, mete unos golems, magos por detrás limpiando la zona, que no se desvían las brujas, y ya mete brujas y todos los héroes, ¿vale? Sigue metiendo algunos rompemuros, ahí van, abren zona, bastante bien, brujas. ¡Oh! Conjunto de explosivos de aquí, se ha quedado sin un montón de brujas, una pena. Y vamos a ver, el por 2 está listo, ¿vale? Ahí le da la habilidad del rey, muere el rey, un montón de... Perdón, de esqueletillo, mago, reina por abajo, por arriba no queda nada. Esto está bastante complicado, ¿vale? Pero ha llegado a hacer el 100%, veamos. Solo le queda un golemita que pueda tanquear a lo que viene siendo la reina y el gran centinela. Conjunto de explosivos, le queda solo una bruja y un mago por abajo, ¿vale? Y le quedan un montón de defensa. Ha sido una buena arrasada al final, ¿eh? Ha sido una buena arrasada. Bueno, un montón de defensas, no, le quedan solo dos defensas muy importantes contra la reina, que son los cañones, ¿vale? Y porque la torre de mago realmente no es importante. La torre de mago, a ver, quita vida claramente, pero no es una defensa que le preocupe a una reina arquera, como ya todos sabéis, ¿vale? Bueno, pues un 100%, ahí va la reina con unas cuantas brujas, se van a salir por fuera. Y el mago va adelante, ahí van los 10 esqueletillos, fijaros como los esqueletos no aguantan nada. Y 100%, muy buena Aquiles, muy buena, aunque claramente llevaba ventaja. Bien, ataque en directo, ahí no lo podemos ver, ataque en directo, tampoco lo podemos ver, vaya, no pasa nada. Bueno, claneros, yo soy el 10, me parece, y he hecho un ejército respectivamente a mi 10, ¿vale? Ya como conocéis, soy un ayuntamiento 10 con el Gran Centinela al 1, estoy mejorando algunas cosillas, ¿vale? Ya visteis ayer el farmeo que me hice de ayuntamiento 11, ¿vale? Que tengo los 5 constructores ahí a tope. Y bueno, tengo que atacar al 10, creía que lo habían atacado, pero no. Aquí lo tenemos, ¿vale? La verdad es que, bueno, pues una base bastante baja de nivel, ¿vale? Fijaros, una reina 10, perdón, una reina 14, un rey 7, pero bueno, hay que currárselo, ¿vale? Todas las defensas están al máximo. Lo único que tiene, pues bueno, esa reina un poco baja de nivel. Entonces he pensado destruir dos antiaéreos y, si se puede, machacarme también la torre infierno y, pues, por supuesto, la reina arquera, ¿vale? Entonces voy a hacer una incursión por esta zona, ¿vale? Que me gusta porque no hay posibilidad de doble conjunto de explosivos, ¿vale? Y me cargaré estos dos antiaéreos. Creo que lo podré hacer, ¿vale? Llevo unos cuantos rompemuros, llevo magos, llevo dos golems para tanquear bien a mi rey 40 y a mi reina 40, ¿vale? Después meteré varios sabuesos por aquí, ¿vale? Llevo dos sabuesos para este antiaéreo que está más en el centro, un sabueso para este. Y, por supuesto, llevo unos 16 globos que creo que me dará bastante bien para llegar a la zona del centro y destruir las dos torres infernales, que es lo que más me preocupa. Pero la pena es que... Puedo congelar, vale, es que está muy lejos, no lo sé, Es una buena base, es una muy buena base, clanero. No sé si tirando la congelación más o menos donde está el almacén del ISI, congelaré Torre Infierno y Ballesta, ¿vale? Fijaros como las Torres Infierno están hechas para que si lanzas la congelación, congele solo la Torre Infierno, ¿vale? No puedo congelar ni defensa aérea, ni ballesta, ni nada. Entonces, voy a tener que elegir entre o congelar Torre Infierno o congelar más bien esta zona si veo una peligrosidad, ¿vale? Si veo un gran peligro, estas tres defensas sí que serían más oportunos congelarlas antes que la Torre Infierno, ¿vale? Porque estamos hablando de un ataque aéreo y es una defensa aérea, ¿vale? Por cierto, uno de los mejores jugadores atacando en aéreo me dijo que siempre que haga una incursión a la base, ¿vale? Tenga en cuenta que si vas a destruir dos antiaéreos y van a quedar dos en pie, tienes que llevar un sabueso más de los antiaéreos que quedan en pie, ¿vale? Entonces, si quedan dos antiaéreos, serían dos sabuesos más uno, tres sabuesos, ¿vale? Entonces, fijaros en mi ejército, fijaros, aquí lo tenemos, son tres sabuesos, 15 globos, 10 magos, un esbirro para rellenar, 4 rompemuros para abrir la primera línea de muralla, no lo quiero para nada más, y después llevo un hechizo de veneno, ¿vale? No sé lo que va a salir del castillo de clan, están saliendo dragones, están saliendo sabuesos, tengo que ir contra todo, ¿vale? Después mi gran centinela... Está al 1, algo hace, pero está al 1, ¿vale? No tengo ni la habilidad ni nada. Y después, 3 hechizos de rabia, 2 de hielo, las torres infierno pueden ser un gran peligro. Y vamos a ello, ¿vale? No sé si saldrá un 100%, pero vaya, ¡lo intentaremos con mucha fuerza! Vale, ya sabéis que con todo y eso es bastante complicado comentar a la hora que atacar, ¿vale? Así que empecemos. Bien, tenemos aquí una torre infierno, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con ella. Tenemos que meter golem aquí, ¿vale? Para tanquear, un golem aquí, otro golem aquí y ya directamente los rompemuros. ¡Todo, todo! Bien, con 3 creo que abro zona, perfecto.
Muy guapo, bien. Metemos aquí unos cuantos magos. Magos por aquí, magos por allí. Entonces, rey, reina y gran centinela me lo voy a guardar, ¿vale? Vale, ha salido castillo. No, no, no ha salido castillo y clan. Creía que había salido castillo y clan, pero no. Venga, venga, venga. Los magos están sufriendo un poco. Me voy a guardar un mago para el final. Vamos, esa reina. Vale, el rey ya va por la reina enemiga. Perfecto, no hemos cargado ya un antiaéreo. Le damos la habilidad del rey. Esa reina, a ver si hace su función, ¿vale? Tiene que destruir un antiaéreo, ¿vale? A ver, la reina le está dando al almacén. Perfecto. Ahí los golems tanqueando muy bien. Venga, la reina tiene que machacar ese almacén. Vale, pues empezamos el ataque. Uno, dos. Le damos la habilidad de la reina. Vamos a meter el gran centinela por esta zona. Y lo he puesto en aéreo, ¿vale? Me estoy distrayendo mucho. Voy a meter aquí dos globos. Voy a meter aquí otros globos. Voy a meter globos por aquí. Me estoy distrayendo mucho. No, tío. Me estoy distrayendo un montón. El gran centinela que lo he puesto en modo tierra ha sido un fallo muy, muy grande, la verdad. Lo tenía que haber puesto en modo aéreo. Vamos a meter ya la primera congelación por aquí. Una rabia por aquí. Vamos a meter un maguete por aquí. Un esbirro por aquí que haga algo. Esto... ¡Oh! Esto pinta súper mal. Esto pinta súper mal. Pero súper mal, súper mal. A ver, aceleración. ¡Buh! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! A ver, a ver, a ver. Nada, si es que no queda nada. Bueno, una estrella. Qué tío más malo, de verdad. Bueno, está bastante interesante. La reina ha hecho su función. Ha sido un King Walk bastante. Un King Walk. Bastante guapo. Es que había peligrosidad. Bueno, el siguiente ataque va a ser a lo seguro. Va a ser un ataque mega, ¿vale? Un Go Whip. Y le vamos a dar muchísima caña, ¿vale? Así que lo bueno. Ay, lo siento, Special City. Es que. Nada, lo he hecho súper mal, ¿vale? Así que mis disculpas, pero bueno, seguimos con la batalla, ¿vale? Por lo menos me he marcado una estrella y vamos dándole a muerte, ¿vale? Así que venga, clanero, me despido un momentillo, ¿vale? Y seguimos grabando el final de la guerra. ¡Vamos con la guerra! Fijaros, bueno, 113 contra 119, ¿vale? Os voy a enseñar una cosita que tengo por aquí, ¿dónde está? Fotos. Y en fotos, capturas de pantalla y esta, ¿vale? Fijaros, esto era hace un ratillo, ¿vale? Quedaban 2 horas 38, también íbamos perdiendo, pero eso no quiere decir que perdamos esta guerra, ¿vale? Porque le vamos a dar caña, pero caña de la buena. Así que venga, vamos a hacer nuestro ataque. Me han dicho que tengo que asegurar a estrellas, así que vamos a atacar a un ayuntamiento 9, ¿vale? Así que vamos a ver este, a ver si este es fácil, ¿vale? Nos tenemos que poner las pilas. Vale, vale, supongo que es fácil, pero vamos a ir a más fácil todavía, ¿vale? Tenemos que hacerlo fácil, fácil, bien. Todos tienen 2 estrellas, ¿no? Sí. Efectivamente, aquí hay un ayuntamiento 10. Esto será un ayuntamiento 9 y medio, seguramente, ¿no? Pero es que está muy abajo. Es un ayuntamiento 9 y medio, pero muy, muy bajito, ¿eh? Clanero, muy, muy bajito. Vale, a ver, el 33, por ejemplo, el 33, le damos al 33. Vamos a ver, Giorgio. ¿Qué es lo que ha hecho? Vale, yo creo que le vamos a dar al 33. Tiene por ahí el Castillo Clan y demás. Vamos a ver qué lleva en el Castillo Clan. Por si hay que modificar los hechizos oscuros en un momento, ¿vale? Vale, saca Castillo Clan. Veneno, tal cual. Vale. Estamos hablando de que le ha atacado, parece, un ayuntamiento 9, ¿vale? Ya está, con P.E.K.K.A., su golem, su mago y poco más, ¿vale? ¿Se me está viendo bien? Porque sí, sí se me está viendo bien. Vale. Bueno, pues todo bien. Vamos a entrar por la misma zona que él, ¿vale? Vemos dónde están los dobles conjuntos explosivos. El otro creo que está aquí, ¿vale? Porque los golems y los héroes han entrado por toda la zona. Y vale, lo veo bien. Aunque de todas maneras no sé si entras por el lado del ayuntamiento. Yo creo que no, ¿vale? Vamos a llevar a un Go Whip y vamos a darle mucha caña, ¿vale? Vamos a explorar la base antes y vamos a hacer una estrellita que por lo menos hagamos algo bueno en esta guerra, ¿vale, clanero? Bien, a ver, tenemos ayuntamiento 9, ayuntamiento 9, vale, bueno, pues, ¿por dónde hemos dicho? Por aquí, le vamos a meter caña por aquí, tenemos 2 hechizos de salto, tenemos 2 hechizos de salto, y va a ir uno en la primera zona, vale, uno va a ir aquí, y otro va a abrir el centro por aquí, vale, vamos a lanzar un P.E.K.K.A. por fuera con mago, vale, pues venga. Arreando, vamos a ello. ¡Ey! Me falta un hechizo. ¿Me falta un hechizo? ¿Cómo va a ser eso? Ah, no, no, no. Es que tenía un hechizo de terremoto para donarlo. Aquí está, efectivamente. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me falta un hechizo? Que me falta un hechizo bueno, de rabia, ¿vale? Así que le damos caña. Perfecto. Bien, pues venga, al 33. ¿Dónde está el 33? Aquí. Venga, ahora sí, ¿no? Hechizo, héroe, también me falta un héroe. Es que me acaban de atacar, ese es el tema. ¿Qué le queda? 1 minuto, pues venga.
curamos, perfecto. Vamos a buscar otra vez el 33. Venga, claneros, que lo hacemos. Venga, atacamos, vale. Tropas, castillo con hechizo. Vale, está todo correcto. ¡Vamos a ello! ¡Vamos! ¡Ánimo! Bien, el primer hechizo de salto, como hemos dicho, va en esta posición. Venga, ahí vamos. El otro aquí, ¿vale? Que entremos a tope. Y metemos uno, dos. Un P.E.K.K.A. que se va a ir por fuera. Y unos cuantos magos. Esperamos un poco. Metemos el siguiente golem. El siguiente golem. Ahí vamos. El P.E.K.K.A. por fuera con los magos detrás, ¿vale? Perfecto. Y aquí los dos P.E.K.K.A. Metemos rey, reina y gran centinela. Y la primera rabia, ¿vale? El P.E.K.K.A. Va a hacer como un King Wall, ¿vale? Va a ir por fuera protegiendo a todos los magos. Y se va a encargar de los edificios de los laterales, ¿vale? Llevo un hielo por si se complica la zona esta, ¿vale? Pero no creo que se complique nada. Ahí sale... Venga, matar al rey, ¿vale? Perfecto. Ahí me he quedado sin un montón de magos ahí, no pasa nada. Vamos a meter la rabia por aquí. El hielo, pues sí, lo vamos a meter en esta posición, ¿vale? Que tenemos ahí la... Teníamos que haber metido un P.E.K.K.A. también por arriba. Vale, bueno, por esta zona vamos, va bastante bien. Por aquí tenemos un mago, vamos a ayudarle aquí un poco. Perfecto, le damos la habilidad del rey. Nos comemos dos conjuntos de explosivos, ya lo sabía. El P.E.K.K.A. sigue por aquí. Fijaros lo que ha hecho el P.E.K.K.A., ¿vale? Por eso hemos lanzado los dos saltos así, ¿vale? El P.E.K.K.A. sigue por ahí dando caña. Por arriba tenemos... Ah, esto ya está hecho. Si es que no tenía complicación. Es un ayuntamiento 9, anti 3 estrellas. Con todo eso hay que tener cuidado, ¿vale? Claro, hay que tener mucho cuidado. Si no hubiéramos lanzado el P.E.K.K.A. por fuera, toda esta zona quedaría todavía llena de defensa, ¿vale? Y bueno, pues la reina no va a sufrir nada. El rey, pues bueno, está ahí un poco... Bueno, un tocaillo, no lo van a matar. Y la reina, mira, al final sí que ha sufrido algo la reina, pero tampoco la van a matar, ¿vale? Se pone ya con la muralla, le damos a la habilidad de la reina, se cargará la muralla esa a nivel 10. Entrará, no sé si hay doble conjunto de explosivos. No, hay 6 bombas pequeñas, ¿vale? El rey, como he dicho, no va a morir. No va a morir el rey, efectivamente. Y ya quedan 3 edificios, claneros. Esto es un 100. Una estrellita más que sumamos. Y creo que ya nos ponemos a 4 estrellas de ganar la guerra, ¿vale? ¡Vamos! ¡100%! Vale. Bien, no hemos utilizado, por supuesto, la arquera y el esbirro, no hacía falta. Y efectivamente nos ponemos a 4, no, a 5, a 5 estrellas. Nos quedan 16 ataques, a ellos le quedan 2 ataques. Vamos a ver qué ataques les quedan. A ver, 2 ataques... ¡Dios! No, no lo hacen. Al 36 y el 45. Y nosotros, como veis, pues ya tenemos un montón de 100 a todos los ayuntamientos 9, ¿vale? Así que ellos han llegado a 119 estrellas, no van a hacer más, ¿vale? Y nosotros nos quedan todos estos ataques, ¿vale? Los primeros, ¿vale? Que vamos a arrasar a esos ayuntamientos 9, ya que nos quedan muchos ataques de ayuntamiento 10. Y fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 estrellas por lo menos, muy fáciles. Y contando no contando muchísimas más que hay, ¿vale? Así que bueno, clanero, en 1:28 volvemos y grabamos el final de la guerra. ¿Estáis preparados, clanero? ¿Estáis preparados? Hace ya que me ha llegado la notificación de que ha terminado la guerra. Y creo, como he dicho, que la hemos ganado. Vamos a verlo. Vale, ya están encontrando guerra. Espero que no esté yo dentro. Perfecto, no lo estoy. Vamos a ver el registro de guerra. ¡Guapísimo! ¡A por todas, clanero! Hemos ganado 120 contra 119. Aunque hubiéramos hecho 119 estrellas, también hubiéramos ganado, ¿vale? Fijaros, esperad, voy a quitar un poco la luz que me está dando en toda la cara. Bien, bueno, hemos ganado tanto por porcentaje como por estrellas, ¿vale? Vamos a ver los últimos ataques y, por supuesto, los más heroicos. Fijaros, desde que yo hice mi ataque, aquí lo tenemos, Alfon se marcó 100%. Juanín falló, Luar falló, Álvaro Koch falló, Bully Fumao, que es grandísimo jugador, desde aquí le mando un saludo, se marcó otro 100. Kobe falló, Mazinger falló, Giorgio falló y seguimos con el tema. José Maniac dándole caña y 3 estrellacas. XX Lois dándole caña, otras 3 estrellacas. Seguimos con Babu. No, Bubaluba, otros 3. Y aquí tenemos a Toroto, que es el que desmarca la guerra, ¿vale? Toroto, vamos a ver tu ataque, ¿vale? Una estrellita solo. Una pena, realmente. Un ayuntamiento 10 contra ayuntamiento 11. Está esto difícil. ¿Cómo es que has hecho una estrella? Ah, vale, que estás haciendo.
Está haciendo un King Wall con Reina más la Balloon. Sí, efectivamente, por aquí va. Ha metido dos esbirros por la zona de arriba para que la Reina no se le desvíe. La idea es hacer una incursión por esta zona. Y claro, ya hemos visto el porcentaje. Está claro que ha hecho una estrella solo del ayuntamiento, ¿vale? Ahí va la Reina. Ha metido unos cuantos rompemuros para que la Reina entre al centro. Supongo que ahora le dará la habilidad. Y solo lleva a la Reina, ¿vale? Supongo que meterá el Rey. Efectivamente, mete el Rey. La Reina empieza a absorber ya muchísimo daño. Sale el castillo de Scran, le mete una rabia, vamos a verlo. Ahí vamos, esa sanadora ahí curando a muerte a la Reina. Se acerca un gol en 5, empieza a distraer a los dos héroes, ¿vale? Esto se complica, ¿vale? Porque supongo que la idea era destrozar los dos antiaéreos y los dos reyes, ¿vale? Vamos a ver si lo consigue, ¿vale? Ahí va, ya ha matado al rey enemigo. Bueno, está pensando... Ahí, perfecto, ya ha matado al rey enemigo. El rey, ¿vale? De toro se está encargando de la muralla. Y el tema está en que... entra al centro, aquí tenemos duelo épico, reina contra reina, al 32 y al 40, le tiene que dar la habilidad, si no va a morir. Y al final no llega a hacer su función, que era romper el otro antiaéreo, ¿vale? Como el rey ha entrado ahí y ha destrozado la muralla, la reina se distrae un poco con los edificios que hay en el interior de la base, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo, ahí está ya muriendo la sanadora, yo estaría ya lanzando el King Wall, ¿vale? ¿Por qué? El King Wall, no, perdón. En la Balloon, ¿por qué? Porque tenemos una ballesta distraída con la sanadora, ¿vale? Ahí están las sanadoras tanqueando, una pena que se hayan quedado tan afuera, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, unos globitos por aquí, unos globetes por aquí, lanzamos una congelación por allí y vale, el veneno, pues bueno, ahí teníamos una trampa de esqueleto, ha molestado bastante, siguen avanzando y... ¡ey! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡El Gran Centinela, tío! ¿Qué te ha pasado con el Gran Centinela? Había que haberlo lanzado al principio, ahí tenemos el Gran Centinela, lo ha lanzado al final, ¿vale? Y bueno, al final ha hecho porcentaje. Yo creía que había tumbado el ayuntamiento. Pues no... no me he dado cuenta, ¿vale? No me he dado cuenta. Pero bueno, aquí tenemos el Gran Centinela. Yo lo hubiera lanzado al principio, ¿vale? Le da ya la habilidad. Y bueno, ya se va, ¿vale? Un 52. Bueno, ha estado bastante bien, Toro. Ha estado bastante bien. Bien, vamos a ver los ataques más heroicos. Que la verdad es que me apasionan a mí estas cosas. Aquí el ataque más heroico de nuestro clan. Así que vamos a verlo. Bien. Estamos hablando de un ayuntamiento 11 contra otro ayuntamiento 11, ¿vale? Este ayuntamiento 11 está full, menos el Gran Centinela que está al 15. Todo lo demás al máximo, ¿vale? Así que vamos a ver Aquiles cómo se comporta en este ataque. Está atacando el tercero de nuestro clan al primero. No sé si son tres estrellas, ¿vale? Vamos a averiguarlo, lo estamos verificando aquí en directo. Ahí está entrando, bastante bien. ¡Uah! Conjunto de explosivos. Menos mal que estaban ahí unos cuantos esqueletos solo y no había nada importante. El rey está tanqueando mucho, ¿vale? Aquí el fallo, no sé si ha sido en llevar solo un golem, ¿vale? Yo hubiera llevado si acaso dos o incluso tres golems, ¿vale? Pero bueno, como tenemos el águila que hace ahora por 3 de daño, no sé si hubiera sido buena idea llevar 3 golems. Pero vaya, 2 seguro, y no sé si ha llevado 2. Pero bueno, tumba el ayuntamiento bastante bien, le da la habilidad del Gran Centinela. La reina está ahí sufriendo un poco de daño, le queda la habilidad que supongo que le dará ahora. Vale, efectivamente le da, tenemos un montón de brujas todavía, unos magos distraídos con los edificios de la periferia. Y seguimos con el ataque, vale. La reina ya va a morir, ¿vale? Y, vale, tenemos el águila apuntando al Gran Centinela, ¿vale? O sea que el Gran Centinela, vamos a ver cuánta vida le quita. ¡Dios! 3 huevazos, le ha quitado más de la mitad. O sea, ya va a morir el Centinela en 0, y tenemos un 63. Efectivamente, 63% de parte de Aquiles, ¿vale? Vamos a ver el ataque más heroico del clan enemigo. A ver cómo se ha comportado. Good Father, atacado al octavo. Bien, pues bueno, estamos hablando de Ayuntamiento 10 contra Ayuntamiento 11. La ha echado lo que hay que echarle, clanero. La ha echado bastante potencia. Bueno, pues hechizos de terremoto ahí a full. Vamos a ver cómo ataca este jugador de Indomie Setup. Y vamos a verlo. Vale, pues unos golems, P.E.K.K.A. Magos por ahí, una buena rista de magos. Y seguimos con unos cuantos rompemuros, P.E.K.K.A. Y venga, vale. Va el rey. Ya empieza ahí el águila a disparar. Yo no hubiera metido ahí el hielo, ¿vale? No hubiera metido el hielo de verdad en esa posición. Pero bueno, cada uno con su estrategia. Yo hubiera metido el hielo en esta posición, ¿vale? Fijaros, podemos congelar torre, infierno, torre de mago, ballesta. O sea, es que hubiera sido muchísimo mejor, ¿vale? Bien, tumba el ayuntamiento. Este ha sido el ataque más heroico. Va a hacer 2 estrellas raspaditas. Pues bueno, el ataque más heroico, claramente, porque estamos hablando de un ayuntamiento 10
bajito, ¿vale? Que tiene rey 31, reina 32. Y está atacando en ayuntamiento 11. Por eso es el ataque más heroico, ¿vale? Y vamos a finalizar ya este vídeo impresionante en la guerra 100 de Especia Spiel City con la defensa más heroica, ¿vale? Por aquí tenemos a Mr. Kirt, ¿vale? Que es un jugador de mi clan, es un co-líder. Desde aquí le mando saludos, es un gran chaval. Y fijaros en la aldea que tiene, un anti 3 estrellas, ¿vale? Y vamos a ver cómo se comporta, porque este jugador está haciendo una incursión bastante potente. 15 magos es una locura, ¿vale? Y después lleva 14 montapuercos. También lleva aparte, es que está metiendo 3 golems. Bueno, está haciendo un go-whip más gojo. Bueno, un go-whip más montapuercos directamente, ¿no? Porque fijaros el tema está que ha metido 3 golems. En el Castillo Clan llevaba un golem más. Después un P.K., un montón de magos. No lleva la reina, ¿vale? Pero vamos a ver hasta dónde llega. No sé si ha hecho un file, pero me extraña que haga un file, ¿vale? Porque tiene mucha potencia este jugador, además de los montapuercos, etcétera. Bien, llega al centro, el rey ya no existe, ¿vale? Está, bueno, sí que existe, ha matado a la reina, pero ya no hay rey, ¿vale? La reina todavía ha quedado viva y tenemos los dos globos vivos, tenemos el dragón vivo, lo tenemos todo vivo. ¡Qué buena, Chris! ¡Qué buena, de verdad, Chris y Riddy! Fijaros cómo los globos siguen ahí aniquilando a todos los golems. Muere un globo, mueren dos globos. Nos queda todavía el dragón, no ha muerto. Sigue ahí dando el dragón muchísima caña. ¿Por qué? Porque está el rey molestando a esos magos. Además, estaba haciendo una troleada. Como los magos estaban fuera del alcance del rey, el rey se estaba dirigiendo hacia otras tropas y no le llegaban los rayazos de los magos. ¡Qué bueno, qué bueno! Chris, menuda, qué buena. Hemos dado una buena imagen. Muy buena, Chris, muy buena. Le quedan todavía ahí unos cuantos rompemuros para lanzarlo. Supongo que tiene la emoción este jugador, o por lo menos la intención de tumbar el ayuntamiento, ¿vale? Pero claro, contra un dragón 5 poco van a hacer esos maguetes que tenía reservados para el final de la batalla. Y Chris, increíble esa defensa heroica. Qué buena, tío, qué buena. Así que bueno, pues hemos terminado, estamos ya finalizando el vídeo, clanero. Espero que haya gustado a todos, de verdad le mando un saludo a Spiel City, son grandísimos jugadores. Fijaros qué menudo clan tienen, Ayuntamiento 11, Ayuntamiento 10, lo tienen todo bastante bien organizado. Y fijaros cómo íbamos perdiendo desde el principio de la guerra, pero al final hemos ganado, porque las guerras no son como ocurren, sino como terminan. Así que bueno, me despido, nos vemos en el siguiente y como siempre, ¡a por todas!